ya baja, ya baja. ¡No quiere baja! Ya baja. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, logrando el premio concedido al mejor toro de la Feria Pamplónica. Otro de los dos, Cabrero, que en la Plaza de Soria, el 3 de octubre de 1881, tomó sin volver la cara 22 puyas, propinó 10 fuertes caídas a los picadores, mató 7 caballos y mandó a la enfermería al picador Román de la Rosa. Lazarillo, toreado y lidiado en Tudela el 17 de julio de 1891, aguantó 11 varas dando 6 tumbos y dejando 6 caballos para el arrastre. Y otro de los toros que merece ser citado, Sandino, uno de los mejores toros lidiados en Pamplona. Fue toreado el 9 de julio.
bien, pues mira, uno con este perro gordo. El primer encierro de novillos toros que se van a celebrar en estas fiestas de la Virgen de Neva 1987. Los novillos toros proceden de la acreditada ganadería del puerto de San Lorenzo de los hermanos Fraile y Gascón, divisa encarnada y amarilla. Y los diestros que les darán muerte esta tarde son Rui Bento Vázquez de Portugal, Antonio Jiménez el Ecijano y Juan Carlos del Río el Formidable. El encierro. Tres o cuatro minutos, como quien dice, el tiempo de una despedida. Lo que da de sí una poesía, un éxtasis de amor, o la agonía de un fusilamiento por cuchillos de toro. Durante ese lapso de tiempo, los mejores del mundo en este arte recorren el glaciar de adoquines en armonía de pasos, de esfuerzos, de metáforas, de sofocos y evasiones. Todo comienza al alba. Pocas empresas hay en el mundo que para avanzar tan pocos metros requieran tantos madrugones con tan terrible temblor. Temblor de algo fuerte, como cuando el aire frío viene por las raíces. Y aquí pegando el oído en este temblor se siente la unidad de un miedo colectivo que obliga a rezar a vuestros dioses. Mozos erguidos se aproximan a la Virgen, con los ojos hundidos en las sienes. Y sobre un altar de gargantas secas, un ahogado coro de urgencias. Una plegaria ceñida en auroras, preguntándose si es posible morir a los 20 años. Todo comienza con aullido de amanecer que recorre el glaciar. Un eco que se desparrama sobre los párpados, que extiende memorias de cornada sobre la palidez de la madrugada. Y ¡pam! Ya están. El sonido vuelve a arder, como un tigretazo en las sienes, un latido de fuego helador. Un luminazo que estremece, que hace voltear las cabezas hacia el humo. Y los maderos gritan, tensos los esfuerzos vírgenes, hasta que llega la torada velocidad de estrella. Y el glaciar truena sin tormenta. Y tiemblan los adoquines sin terremoto. Un rumor tormentoso de alud, de seco tañer de pezuñas, clava sus pitones en la memoria. Son minutos mágicos en los que todo puede pasar. Thank you.
por favor, de la sopa. Pero será el... ¡Ahí va! ¡Pero hay mesa! ¡Ay, madre, que cerca viene! ¡Ahí está! ¡Ay, he visto! ¡Ay, he visto ya! ¡Ay, pues qué casualidad! ¡Ay, pues qué casualidad! ¡Ay, ay! Estamos a punto de ver el segundo encierro de las fiestas de la Virgen de Nievas 1987, segundo encierro de novillos toros, de la gran novillada que se va a celebrar esta tarde en la Plaza de Toros. La ganadería de Lázaro y Fraile Martín de Salamanca, con divisa encarnada y amarilla, y los diestros que se harán cargo de estos novillos esta tarde son Iván Sosa de Venezuela y Sergio Sánchez de Cintruénigo, la gran promesa de Navarra. El encierro es el miedo entre dos vallas, un reto olímpico al peligro hecho con argumentos insólitos. Es nuestro número capital de las fiestas, y que ha servido de testimonio fulgurante de nuestro carácter ante el supremo jurado del mundo. Se nutre esencialmente de improvisación, de ese cuajo inexplicable que adoba la tradición, el temperamento, la sensación enorme de haber vencido sin ayudas, al empetón del toro en una carrera sin agarraderos. El encierro no tiene un lenguaje definido, ni tampoco sirve el que técnicos del lenguaje intenten encontrarle el plasma en la aventura de una salida al ruedo callejero. El encierro es un poco rincón entrañable y otro poco escaparate a la fuerza. No caben olimpismos cuando se habla con corazonadas. O se entiende o se deja, o empuja el alma y andan las piernas sin flaqueos. La carrera, apurando el sprint, aguantando la angustia, comiéndole metros a la fiera, ganándole la partida, es un poco capítulo inalterable puro, que ha de estar por encima de turismos y vitolas, renglones sinceros, sagrados en la teoría general del divertimento de nuestras fiestas. Espera de presenciar el primer encierro que el Ayuntamiento de Peralta ha programado para el día 4 de septiembre, Día de la Virgen de Nievas, que se va a celebrar ahora mismo a las 9 de la mañana. Un encierro de bravos novillos toros que se lidiarán por la tarde en la Plaza de Toros. Los novillos que vais a poder presenciar en este encierro son de la acreditada ganadería de hijos de Bernardino Jiménez de Linares, Jaén, con divisa azul, blanca y encarnada. De esta novillada darán buena cuenta esta tarde los diestros César Pérez, triunfador del Zapato de Oro en 1987, Pepe Luis Martín, excelente banderillero, y Sergio Sánchez, gran banderillero, ídolo de la afición navarra.
Los perfumes de los montes y los campos abrazan la esbeltez de la mañana. Bosteza el río cuando llega al puente y con destellos de bruñida plata, coronados de chopos y de sauces, saluda al campanar y a la atalaya. Y heladas brisas entre gemidos limpian los ojos de la manada. Los cohetes asustan a los pájaros, la música hace vibrar las alpargatas, las calles se llenan de voces y sonrisas, de cintos rojos y camisas blancas, y los toros lavando sus defensas en el rocío que dejó la madrugada. Brillan los nervios al primer aviso, se calientan los músculos en la charanga, los alguaciles recorren las calles y los pastores hacen blasfemar sus varas. Corta el aire el sabor de un viejo grito, emoción de tragedia en la garganta, un ya vienen, sostenido y alargado y afilado como el corte de una daga. Y en el corral, entre sueños de luna, los toros intuitivos se preparan. Suena el cohete del segundo aviso, las sonrisas se tornan más crispadas. Los murmullos de un drama presentido trepan nerviosos por las fachadas blancas. Todos ocupan sus puestos en silencio. Los balcones se adornan de miradas. Los mozos miden de nuevo sus reflejos, sus fuerzas, su valor. ¿Y las distancias? Hay las piernas que llevarán volando los misterios atávicos del alma. La mística belleza del encierro, patrimonio orgulloso de una raza que desafía con valor desnudo a la muerte escondida en la cornada. Porque desea demostrar que sabe salir triunfante en la lucha titánica de la noble bravura de los toros con el ardiente rojo de sus alas. El tercer cohete enciende los corrales, un nuevo grito, aún más punzante, recorre lado las espaldas. Los cabestros enfilan la salida, los toros comienzan su escapada. La calle es un galope de pañuelos, escenario de un duelo a muerte cara a cara, entre el calor de corazones jóvenes y el frío azul de puntas afiladas. Mágico rito que se pierde en el tiempo. Misterio de abrazos entre flores y espadas de un pueblo duro que templa su espíritu en sudores de espigas y bravura de hayas. Misterio de valor, de libertades, de independencia y de luchas nostálgicas, de gentes que se enfrentan con los toros como dignos rivales de su casta. Minutos angustiosos de congojas, ruidos de ojos, de miradas pálidas, gritos ahogados, estruendo de latidos, remolinos de sensaciones en las almas. La agilidad y la destreza sortean el peligro, explosión de suspiros cuando los toros pasan, y un mar de comentarios y de risas y de abrazos cuando el encierro acaba. Vuelve la música y el bombo ahuyenta el temblor que colgaba en la mañana. Ahora esperan las costillas y pimientos, el vino de la bota embarazada y después del café un cigarro aromático, mientras se escucha la voz de una guitarra que suspira entre pechos amarillos que le canten una auténtica jota navarra. ¿Dónde? De cuerpo presente a la tarde. Que te subas allí si quieres, Ricardo.
hacia abajo y darles el paseillo. Pocos minutos quedan para las 9 de la mañana, hora en que está programado el segundo encierro de novillos toros que serán rejoneados por la tarde de hoy, jueves 8 de septiembre. Los novillos son de la prestigiosa ganadería de don Juan Pablo Jiménez Pascau de Vilches, Jaén, con divisa amarilla y blanca. Los rejonearán esta tarde Antonio Ignacio Vargas y Javier Buendía. Las alarmas de los despertadores se han superpuesto con su perfecta sincronización electrónica, sacándome de la profundidad de los sueños con una sensación de no haber pasado casi tiempo durmiendo. Y es que estos días de fiestas, con la densidad agobiante de programas en las que te hayas inmerso, deberían tener al menos un par de horas más. Encima apuras tanto esa efímera horizontalidad de las sábanas que tienes que levantar rápidamente, dejando para mejor ocasión las habituales vueltecicas de desperezamiento. Esta mañana, segundo encierro de las fiestas, después de trasnochar, eso sí, con poco alcohol, que si no, en cuanto avanzas 3 metros te entra un sudor frío y unas náuseas y tienes que parar. Y es que además aún queda un dolor crónico de día laborable y el cuerpo no se ha acostumbrado todavía al cambio de ritmo. Sobre la silla posmoderna de plástico ahumado y pseudomental aparecen pulcramente el pantalón y camisa blancos, sobre los que caen con una estudiada y primorosa colocación las geometrías, bermellones de la faja y pañuelo, iluminados levemente en este amanecer de persianas semicaídas, cuando la ciudad empieza a dormir y a despertarse al mismo tiempo, con una ruptura de normas y hábitos típica de las fiestas. Te vistes apresuradamente, bajas de 3 en 4 las escaleras con una galleta en la boca y el vaho. Mira papá, estoy fumando, se oye gritar a un crío. Es patente debido al frescorcillo del amanecer. A medida que vas llegando aparece un movimiento cada vez más denso y acelerado de gentes que siempre creen llegar tarde a este acto puntual y fugaz al mismo tiempo del encierro. El suelo, salpicado de botellas, ámbares y vasos de plástico destrozados, delata lo agitado de la noche y flota un rancio hedor proveniente de la bebida derramada cuando cruzas por los aledaños de las zonas de bares, donde se ha impuesto definitivamente esa incómoda moda de apoyar el espinazo entre la acera y la pared con intercambio interminable de besos y cervezas. La última fauna nocturna de yuppies, vagabundos, maletillas y otros no ha encontrado el momento oportuno de la retirada. Con su filosofía de vivir de noche y dormir de día, semidormita, apoyado en el vallado, tumbada sobre las aceras o deambulando de lado a lado de la calle, con esa adaptación de las especies que ha denegado a juzgar por la apertura de los párpados en una aguda y crónica heliofobia. Estos no son los del domingo, ¿eh? Thank you.
Ahí la mano, Rezano, si quieres. Me he perdido. El Rezano, cuidado. Vente aquí, vente aquí. Vete, sepárate de aquí. Déjalo un poco. Que ya entran, déjalo. Aquí se lo hombre, hemos hecho un buey. Déjalos, oye, que están los bueyes allá con revueltos, coño. Oye, déjalo. Sí, oye, no le pongas nada que te sale volver. No le hagas nada que te sale volver. Cuando entre más sin calor. Toro, y Blanca. Darán cuenta de los novillos, de estos novillos que vamos a ver ahora, Mariano Jiménez de Madrid y Jaime Peña de Colombia. Tres o cuatro minutos, como quien dice, el tiempo de una despedida, lo que da de sí una poesía, un éxtasis de amor, o la agonía de un fusilamiento por cuchillos de toro. Durante ese lapso de tiempo, los mejores del mundo en este arte recorren el glaciar de adoquines en armonía de pasos, de esfuerzos, de metáforas, de sofocos y evasiones. Todo comienza al alba. Pocas empresas hay en el mundo que para avanzar tan pocos metros requieran tantos madrugones con tan terrible temblor. Temblor de árbol fuerte, como cuando el aire frío viene por las raíces. Y aquí pegando el oído, en ese temblor se siente la unidad de un miedo colectivo que obliga a rezar a vuestros dioses. Mozos erguidos se aproximan a la Virgen con los ojos hundidos en las sienes, y sobre un altar de gargantas secas, un ahogado coro de urgencias. Una plegaria ceñida en auroras, preguntándose si es posible morir a los 20 años. Todo comienza con aullido de amanecer que recorre el glaciar. Un eco que se desparrama sobre los párpados, que extiende memorias de cornadas sobre la palidez de la madrugada. Y ¡pum! Ya están. El sonido vuelve a arder. Como un tijeretazo en las sienes, un latido de fuego helador. Un luminazo que estremece, que hace voltear las cabezas hacia el humo, y los maderos gritan, tensos los esfuerzos vírgenes, hasta que llega la torada a velocidad de estrella. Y el glaciar truena sin tormenta, y tiemblan los adoquines sin terremoto. Un rumor tormentoso de alud, de seco tañer de pezuñas, clava sus pitones en la memoria. Son minutos mágicos en los que todo puede pasar. Pero yo también
fría. Que el muy ilustre Ayuntamiento de Peralta ha preparado para estas fiestas de la Virgen de Nievas 1989, para hoy domingo día 3 de septiembre, hay monumental novillada picada con seis hermosos novillos de la acreditada ganadería, hijos de Bernardino Jiménez de Linares, Jaén, con Sergio Sánchez, Víctor Blázquez y Marcos Girón. Ya ha llegado la mañana preñada de azul y fuego después de una noche llena de lunas y de luceros. Aromas de dianas rojas se hacen nudo en los pañuelos. Las voces de los auroros pintan de amores al viento. La bravura de los toros, hace ya rato despiertos,
se pasea silenciosa con preguntas de misterios por corral de amaneceres con perfumes de festejos. Ya han encendido sus ojos, altivos están sus cuellos, ríos de emoción sus lomos, flores de espuma en sus belfos, esculturas de nobleza entre la tierra y el cielo. Las calles y los balcones van floreciendo de nervios. Entre alpargatas y cintos los mozos andan inquietos, que los cohetes anuncian que se aproxima el momento en que valor y bravura trenzarán su hermoso duelo. La emoción se hace tangible cuando se escucha el tercero y la voz de los pastores cuelga gritos en los cuernos. Abren rápidos las puertas, los mozos van al encuentro de la manada y empieza la gran carrera de miedos, de sustos y de emociones con relámpagos de fresno. La muerte se hace jinete de toros y de cabestros, la tradición de una raza, el alma de todo un pueblo. Se hace trágica belleza, inteligencia y reflejos, para saber torearla con el pecho descubierto. Minutos de angustia eterna, lucha para comprenderlo, que hay que sentirse navarro para entrar en el encierro y percibir los aromas de su mítico misterio. Cuando se oye la señal de que están en los chiqueros, se llena de mariposas y de suspiros el viento. Vuelve a sonar la charanga y encender risas el pueblo. Los ojos de las mujeres se adornan de terciopelo y les brotan a los hombres tulipanes en los dedos. Sigue el bullicio y la juerga sin descansar un momento, que hay que aguantar los 10 días aun deshaciendo los huesos. Las cuerdas de una guitarra forman escala hasta el cielo, por donde ascienden vivantes las voces de los joteros, que enmudecen los espíritus con lágrimas de recuerdos y con flores de nostalgias hacen temblar a los cuerpos. Mira, 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 mira
Mira. Jueves día 7 de septiembre se corre el tercer encierro de novillos de la gran novillada sin picar que se va a celebrar esta tarde en la Plaza de Toros de Peralta, con la magnífica ganadería de los hermanos Martínez Jareño, de Pedrés de Salamanca, para los diestros Pablo Cascán y Óscar Díaz el Trueno. Durante el encierro, la torada y la mocina se encuentran en una situación semejante, ¿no te parece? Tanto el toro, a su pesar, como el mozo, voluntariamente, están bajo la influencia de una aguda situación de alarma, de estrés. En ambos casos, los organismos están especialmente preparados para la huida. Permanecen bajo los efectos de la adrenalina, una hormona que, liberada por efecto del sistema nervioso simpático, permite al animal obtener la energía y potencia necesarias para superar situaciones de especial dificultad. La presión arterial, el flujo de sangre a los músculos esqueléticos, la actividad cardíaca y el ritmo respiratorio aumentan por efecto de la adrenalina. Disminuyen, por el contrario, la actividad de las vísceras, incluso se aligera lastre por el vaciamiento de la vejiga y el recto. Se incrementa la atención y la actividad mental. Por ello nos sorprendemos de la conducta, rendimiento físico y mental del animal en situación de estrés. En esta situación se responde a sálvese quien pueda. Solamente algunos corredores por el aprendizaje y los mansos por rutina responden a conductas más racionales y controladas. Teóricamente, la conducta de los mozos y los toros se complementan. Ambos se huyen. El problema surge del hecho de que ambos lo hacen por el mismo camino. Por eso los percances del encierro son habitualmente por atropello, no por asta, salvo que por imponderables conductas irresponsables e ignorantes, el toro quede aislado e incapaz de huir, pase a defenderse. Thank you.
chicos que se ve. ¡Qué bueno esto! ¡Venga, reportaje! ¡Venga, reportaje! ¡Espera, espera! ¡Vamos al agua! ¡Coge, Juanjo! ¡Que ya está, que ya está! ¡Prepara el cochito allí! ¡No! ¡Uy, qué huevos tiene! En el coche. Ven tú también. No, hombre, que nosotros ya vamos para aquí.
A ver si vuelve para allá. ¡José Miguel! ¡Pancho! Si vienen los bueyes aquí, oye, se pueden coger. Donde mejor. Que se puede coger mucho bien, pero hay que cerrar allí. Que se van. Pero a ver falta tú, bueno. Cuando se van a liquidar, después de ellos, echan más azúcar. Se van a ir a la venta de abajo. Se van a liquidar. Si vienen los bueyes aquí. El último encierro de novillos que se va a correr aquí en Peralta es el de hoy sábado, día 9 de septiembre, protagonizado por los novillos de la magnífica ganadería de hermanos Martínez Jareño de Salamanca, para los diestros José Rubén y Javier Martínez, el Javi, que se lidiarán esta tarde en la Plaza de Toros. Sin lugar a dudas, de muy antiguo data la afición taurina en la localidad, tan antigua como sus criadores de reses bravas, ya que por el año 1825 se lidiaron en Pamplona toros de don José Francisco Elorz, vecino de Peralta, y en el 1832 reses del también ganadero local don José Bermejo. Hacia el año 1833, don Pedro Elorz y don José Bermejo se asociaron. A nombre de este último y de don Pablo Matías Elorz, se lidiaron reses de esta ganadería en Madrid el día 9 de septiembre de 1844 con divisa amarilla y verde. Un ganadero más hay que añadir a los ya citados, el funés don Raimundo Díaz, quien se afincó en Peralta pidiendo ser incluido en la hoja catastral de la localidad. Según el acuerdo tomado por nuestro ayuntamiento, en sesión del día 29 de septiembre de 1864 se procedió al recuento del ganado bravo y al estado de bienes que comprende 46 cabezas de hembras y 60 de machos. En total, entre Sotos de Castilla y Peralta, contaba este prestigioso ganadero con 300 cabezas de reses bravas.
Nada, nada. Novillos toros de la famosa ganadería de Hernández Jiménez, hermanos de Salamanca, con divisa azul y roja y señal hendido en la derecha y muesca en la izquierda para los siguientes novilleros: Javier Martínez, Javi, Juan Carlos Belmonte y Pepín Liria. Se apagaron las estrellas y han despertado los vidrios. El sol perezosamente va iluminando los ruidos. Los pañuelos son más rojos, los corazones más vivos. Las manos están inquietas y están los pies encendidos. Ya se han cerrado las calles, los cohetes están listos. La nobleza y la bravura preparadas para el rito que entre los toros y mozos se celebra entre los gritos de las gentes que presienten un significado mítico. Rasga el telón azulado el humeante cuchillo. Rompe el pastor el corral entre voces y silbidos y se inicia la liturgia de aromas trágico-líricos. La tragedia cabalgando en las astas de los bichos, el valor y la belleza sobre los músculos rítmicos de los cuerpos de los hombres con ilusiones de místicos, que no precisan de engaños para perfilar su estilo, el capote su cintura y la franela su espíritu. Ha vibrado el pueblo entero, sacando en breves minutos la refi esencia de un pueblo, guardada en frascos de siglos. Acabada la carrera, descansa el pecho tranquilo. Los balcones se saludan y se desmayan los cintos. Las alpargatas se duermen en armarios amarillos y los gorriones contentos se emborrachan en sus nidos.
Ahora mismo vamos a ver una de las partes más tradicionales de la fiesta en Peralta. La entrada de las vaquillas por el puente del río Arga hasta la Plaza de Toros.
cago en Dios. Hijo de puta, igual entra para la primera. Joder, tú. Sacar el capo, me cago. Le cumbería el copo. Está compuesto por 4 novillos de la acreditada ganadería de los señores González San Román de Salamanca, con divisa morada y negra, que posteriormente y a la tarde serán rejoneados en una gran novillada de rejoneo por los caballeros Pablo Hermoso de Mendoza y Luis Domecq. Los perfumes de los montes y los campos abrazan la esbeltez de la mañana. Bosteza el río cuando llega al puente y con destellos de bruñida plata coronados de chopos y de sauces saluda al campanar y a la atalaya. Y heladas brisas entre gemidos limpian los ojos de la manada. Los cohetes asustan a los pájaros, la música hace vibrar las alpargatas. Las calles se llenan de voces y sonrisas, de cintos rojos y camisas blancas. Y los toros lavando sus defensas en el rocío que dejó la madrugada. Brillan los nervios al primer aviso, se calientan los músculos en la charanga. Los alguaciles recorren las calles y los pastores hacen blasfemar sus varas. Corta al aire el sabor de un viejo grito, emoción de tragedia en la garganta. Un ya vienen, sostenido y alargado y afilado como el corte de una daga. Y en el corral entre sueños de luna, los toros intuitivos se preparan. Suena el cohete del segundo aviso, las sonrisas se tornan más crispadas. Los murmullos de un drama presentido trepan nerviosos por las fachadas blancas. Todos ocupan sus puestos en silencio, los balcones se adornan de miradas. Los mozos miden de nuevo sus reflejos, sus fuerzas, su valor y las distancias. Hay las piernas que llevarán volando los misterios atávicos del alma, la mística belleza del encierro, patrimonio orgulloso de una raza que desafía con valor desnudo a la muerte escondida en la cornada, porque desea demostrar que sabe salir triunfante en la lucha titánica de la noble bravura de los toros con el ardiente rojo de sus alas. El tercer cohete enciende los corrales, un nuevo grito aún más punzante recorre helado las espaldas. Los cabestros enfilan la salida, los toros comienzan su escapada. La calle es un galope de pañuelos, escenario de un duelo a muerte cara a cara y el frío azul de puntas afiladas. Mágico rito que se pierde en el tiempo, misterio de abrazos entre flores y espadas de un pueblo duro que templa su espíritu en sudores de espigas y bravura de hayas. Misterio de valor, de libertades, de independencia y de luchas nostálgicas, de gentes que se enfrentan con los toros como dignos rivales de su casta. Minutos angustiosos de congojas, ruidos de ojos de miradas pálidas, gritos ahogados, estruendo de latidos, remolinos de sensaciones en las almas. La agilidad y la destreza sortean el peligro, explosión de suspiros cuando los toros pasan, y un mar de comentarios y de risas y de abrazos cuando el encierro acaba. Vuelve la música y el bombo ahuyenta el temblor que colgaba en la mañana. Ahora esperan las costillas y pimientos, el vino de la bota embarazada y después del café un cigarro aromático, mientras escucha la voz de una guitarra que suspira entre pechos amarillos que le canten una auténtica jota navarra. Thank you.
relatos del viejo mayoral relataba uno referido a Llavero, el célebre carriquiri que tomó 53 varas en la plaza de toros de Zaragoza. Escribió entonces que lo mejor fue aquella expresión de que los toros navarros son como las guindillas, pequeños, rojos y picantes. Salcedo, que conoció la casta navarra en su esplendor, seguía su descripción. Eran en efectivo de poca armadura, cargados de cuarto delantero y muy almendrados de atrás. Churros, con pelo rizoso y fino, con patitas cortas y también rizadas. Cariabacados, carifosos, con los cuernos cortos, blancos y veletos. A veces alirados, feotes en suma. Cuando se presentaron en Madrid, los llamaban los toricos saltarines, porque a pesar de su poca estatura, saltaban fácilmente al callejón, no por huida, sino persiguiendo a los toreros. Y último encierro de novillos que vamos a presenciar para hoy sábado día 8 de septiembre está compuesto por 4 novillos de la magnífica ganadería de los hermanos Martínez Jareño de Salamanca con divisa rosa y blanca, que posteriormente serán toreados y muertos en la plaza de toros por Ignacio Sánchez y Antonio Martín. Aquí mastines pronto, paloma vuela, salta toro, toro de luna o miel que no despega. Aquí pronto, escapad, escapad, solo quiero los bordes de la lucha. Oh tu toro hermosísimo, piel sorprendida, ciega suavidad como un mar hacia adentro. Quietud, caricia, toro, toro de 100 poderes, frente a un bosque parado de espanto al borde. Toro mundo que no muge, silencio. Vastedad de esta hora, cuerno o cielo ostentoso, toro negro que aguanta caricia, seda, mano, ternura delicada sobre una piel de mar, mar brillante y caliente, anca pujante y dulce, abandono asombroso del bulto que deshace sus fuerzas casi cósmicas como leche de estrellas, mano inmensa que cubre celeste, toro en tierra.
El encierro del puente. Creo que en Peralta todos hemos sido, somos y afortunadamente serán entusiastas de nuestros encierros. Y quiero decir que aquello de cualquiera tiempo pasado fue mejor se cumple exactamente al comparar los de anteayer con estos de hoy.
los encierros por la estrecha y sombreada calle Mayor, desde el puente hasta la plaza, que se habilitaba en el trayecto ancho de la carretera entre el Ayuntamiento y la Casa de los Condes de Peña Florida, no tendrán nunca, para mi gusto, un escenario mejor. Los valientes hasta la temeridad corrían desde el puente y llegaban a la plaza de la iglesia, donde después de verse abanicada la manada por algún que otro manteo de ordenado, in sacris o de coadjutor, quién podría saberlo, ya que no había distinción alguna en su traje talar, descansaban jadeantes unos momentos, porque justamente a la altura de esta plaza una barrera de mozos cerraba el paso a las bravas vaquillas de asta libre a las que ritualmente procurábamos hacer entrar en la casa parroquial y a veces subir por las escaleras requeridas convincentemente por el párroco. Desde allí, en otro tirón espeluznante, hasta el coso taurino, formado con varios tablados, galeras y carros con sillas de paja y la rinconada de macizos bancos de carpintero, que eran nuestro más seguro refugio cuando nos veíamos perseguidos de cerca por aquellas reses que a mí me parece eran más bravas, más fuertes, más listas y más veloces que las de hoy. Nada, exactamente igual que lo que ocurre con los toros. Todo esto coreado por miles de gargantas, en su mayor parte femeninas, con gritos agudos de angustia y temor que no podían entorpecer ni la carrera ni la búsqueda de refugio en un portal por los mozos que se veían en apurada y peligrosa coyuntura. Gargantas femeninas, gritos agudos, ¿cómo no recordar las de aquellas mujeres ilustres vecinas del Pollo, que desde tan privilegiado mirador oteaban el horizonte hacia el soto arriba y anunciaban a todo el pueblo cuando aparecían por allí, desde el vergel, las vacas, los cabestros, los pastores y los caballistas, y volvían a avisar cuando se hallaban por la madre vieja del río y cuando salían a la carretera de Arlas y enfilaban al fin por la cadena en el puente? Por todo el pueblo se escuchaban aquellos agudos gritos y yo creo que eran conscientes de que, como los bandeos de las campanas, estaban cumpliendo el rito de decir a todos: «Mujeres peraltesas, seguid con vuestras faenas domésticas que todavía vienen lejos. No os entretengáis demasiado que ya se van acercando. Todas a la calle, daos prisa, y a los hombres, aseguraos un sitio en la calle o en la plaza, y a los mozos, atad bien vuestras alpargatas, id hacia la calle Mayor, esperad en el lugar que acostumbráis, brincad un poco y quizáis podáis ver, avanzando hacia vosotros, los curvos puñales amenazadores de las vaquillas. No tengáis miedo, pero cuidado, cuidado». Inventor peraltés del documento nacional de identidad. En el año 1904 se dirigió al rey Alfonso XIII ofreciéndole tal identidad personal, la cual poseemos todos los españoles. Un hecho que debemos a don Emilio Rodríguez Irazusta, inventor peraltés del documento nacional de identidad.
¡Vamos!
a tomar por culo. ¡Fuera, fuera! ¡Abre la puerta bien! ¡No te pongas ahí! ¡Que no haces nada ahí! ¡Echar los güeyes! ¡Los güeyes, eh! ¡Ahora vas a ver! ¿Qué? Me quedan tablas de aquella armada de la casa. Me levanta la tabla con la comida.
chiquito. Ahora saca un par de mansos. ¿Tienes otro? Thank you.
de 12. ¡No!